En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. En el capítulo de hoy, En Constante Movimiento, conoceremos a un hombre cuya trayectoria lo avala. Perseverante, disciplinado, exitoso y sobre todo, un buen ejemplo. José Manuel, el Chepo de la Torre, está en Constante Movimiento. Acompáñanos. Y aquí estamos justamente en un En Constante Movimiento más y agradeciendo a José Manuel El Chepo de la Torre que nos recibas aquí en tu casa, Chepo. Muchas gracias. Al contrario, bienvenidos y es un placer estar con ustedes. Oh, y qué placer platicar contigo con tanta historia ya que tienes como jugador, como técnico, como persona. O sea, la verdad, de eso se trata, ¿no? El poder conocerte un poquito más, ¿no? El recordar, ¿no? Tus inicios y cómo se van tejiendo las historias de éxito, ¿no? En varios de los que hemos platicado en los diferentes capítulos. Y justamente quiero arrancar con eso, ¿no? Porque a diferencia de otras historias que hemos presentado, pues tu familia siempre ha sido ligada al fútbol, siempre desde muy niño creciste tú en este ambiente futbolero, ¿no? Sí, tuvimos la fortuna de nacer en una familia de fútbol, de deporte. Bueno, mi papá intentó jugar fútbol, pero no. Al final tenía gente, cuando normalmente eran 11 los que jugaban y no había cambios y era difícil. Y mi tío Javier fue el que tuvo mayor presencia y posteriormente técnico, ¿no? Entonces, pues de ahí nace todo. Cuando mi tío Javier, pues en los 60s, gana los títulos y termina siendo el mote del campeonísimo. Y que después a nosotros era como una asignatura más en la escuela, ¿no? Ir a... Eras el niño famoso, ¿no? No. ¿No eras así como, ay, mira el... No, éramos muy chicos. El sobrino del técnico de Chivas. En primaria y quizá mis primos, mis hermanos que estaban más grandes, pero no jugábamos como cualquier otro y nos íbamos a entrenar al Club Guadalajara sí o sí. En lugar de estar en la calle de vagos, andábamos uh-huh. y váyanse a entrenar y era como ir a matemáticas, ¿no? Entonces fue la manera en la cual empezamos a desarrollarnos como, primero como jóvenes y enfocados mucho en el deporte, en la disciplina y todo lo que conlleva, que era parte de los valores que tenía o que sigue teniendo el club, ¿no? Que era muy importante y que ahora lo agradecemos muchísimo porque pues, nos formó con todo lo que la escuela y todo la familia y todo, ¿no? Y que ahora, pues bueno, pues, estamos muy, muy agradecidos con toda esta historia, ¿no? ¿Eres travieso acá? ¿Cómo era el Chepo? ¿Te peleabas con Néstor o qué? Es que era... Con Yayo te agarrabas a trompados. Acuérdate que nosotros vivíamos puerta con puerta. Sí, sí, y sí. Somos una familia que eran dos hermanos con dos hermanas, entonces... la familia de mis primos y nosotros nos apellidábamos igual y puerta, pues éramos una familia de 20 personas sí. y pues diferentes edades, pero jugábamos en la calle, en donde podíamos. Nos organizábamos para hacer o béisbol o fútbol y eran otros tiempos que se podía hacer en la calle, ¿no? Que ahora ya es complicadísimo. ¿Eras gruñonzón también? Desde siempre. He sido gruñón. No se desde, me ha quitado. Desde niño, desde chavito. sí, pero bueno, es parte de... Y la personalidad de cada quien. Oye, ¿en qué soñabas de niño? ¿Cuáles eran tus sueños? Fíjate que me gustaba mucho, me rodeaba mucho casa de mi tío Javier, porque uh-huh. de repente llegaban los jugadores que hacía juntas o algo. Entonces, pues ya llegó tal cual. Entonces iba y a veces le servía las cervecitas y uh-huh. ahí de chismoso. Pero desde niño siempre pues, te quedan los ídolos como jugadores y los veías entrenar. Tenía esa facilidad que me acercaba al club, los veía entrenar. A veces ahí de balonero. ¿Quiénes te asombraban que los veías? No, en aquel entonces pues, estaba Calderón, estaba el Willy Gómez. Siempre. Estaba Onofre. Uh-huh. O sea, eran
jugadores de muy buen nivel y que te llamaba la atención, ¿no? Y de otros equipos también, pero en especial porque lo teníamos a la mano. Claro. Y teníamos el acceso como a lo mejor no lo tenían otros niños, ¿no? Que a nosotros se nos hacía normal y a otros pues, era una parte medio inalcanzable, ¿no? Oye, el fútbol pues era todo para ti, ¿no? O sea, creciendo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, era el deporte de hacerlo sí o sí, en cualquier lugar, en la escuela, en la calle, con los amigos, en el Club Guadalajara. Entonces, era el pan de todos los días. ¿Siempre Chiva? Desde sí, pues eso, ya nacimos dentro. ¿Desde la cuna? Sí, nacimos dentro y era difícil irle a otro equipo, ¿no? Bueno, igual no nos tocaba comer si le ibas a otro equipo, ¿no? No, imagínate, le sales con que le vas al de enfrente y no... No, te vas. Ahora ya en estos tiempos, bueno, ya es diferente. Tanta información, tantas imágenes, todo el mundo le va a todos, ¿no? Oye, y pensando en aquel entonces, Chepo, el fútbol era muy diferente, ¿no? Al que vemos hoy, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Desde los entrenamientos, desde la intensidad con la que se... Bueno, los medios de comunicación, todo, pues todo ha evolucionado y es diferente. La diferencia estaba ahora pues, en adaptarte a lo que conlleva con la época, ¿no? ¿Y cómo empieza a darse tu llegada al profesionalismo? ¿Escalas todas las categorías en Chivas o cómo, sí, o cómo se da? Sí, no. A mí me tocó entrar a Empárvulos, que era la liga interna. Que, pues, en la escuelita, en ¿no? En la escuelita. Ahí, ¿sí? No, era la cancha 2, que después fue estacionamiento y bueno, y ahora es centro comercial, ¿no? Sí, ya. Pero bueno. Es donde queda el restaurante fulano. De sí, tal, de repente ahora. Me siento en media cancha y bueno, pero estoy comiendo, ¿no? Estás comiendo ahora ya, sí. Pero bueno, es así y íbamos a la escuelita, me acuerdo que era el Aguiluchos y el Migajas, que eran dos equipos que eran medias filiales y jugaban en la liga interior, pero cuando yo iba, pues no había categoría para mí. Iba con mis hermanos, que eran 2 años, 3 mayores, y que pues bueno, era para no estar de vago en la calle y me quedaba ahí. Me llevaban, ya no iba. Y era padre, muy padre. Pero fíjate, de todo esto que platicas así rápidamente, ¿no? Tiene que llegar el momento en el que pues, apareces en primera división. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué significó para ti? Obviamente, a lo mejor, te digo, para otras personas que hemos platicado, a lo mejor era de más impacto, pero tú ya habías crecido un poquito, sabías lo que era esto, pero el verte tú ya jugando profesional, debutando en el Estadio Jalisco, en todo eso, ¿cómo fue para ti ese momento? Fíjate que a mí me tocó una circunstancia muy particular, porque yo seguí mucho a mi tío Javier desde niño, entonces iba a ver los entrenamientos, ahí de repente me acercaba con los profesionales, pero conforme fui creciendo, de repente me fui a entrenar con él cuando iba con los Gallos del Jalisco, cuando estaba pues, en vacaciones o en la UDG, cuando me fui a entrenar con ellos, de repente decía que... Pero al medio año ya estaba entrenando con el primer equipo en Guadalajara, porque tuvimos un entrenador que fue Tomás Balcázar, que fue auxiliar de mi tío Javier, y que nos entrenó desde juveniles hasta reservas profesionales. Entonces hubo un lapso como de 1.5, 2 años, y donde se abrieron las reservas profesionales, que eso nos daba mucha oportunidad a los jóvenes para poder escalar en las divisiones. Antes estaba el Tapatío, que era segunda división, que pasaron mis primos, que pasaron mis hermanos, y Yayo, Néstor, todos jugaron ahí. Y a mí, yo me lo brinqué, porque de estar juvenil de 16 años a pasar a reservas profesionales. Entonces ya entrenabas con el primer equipo, tenías participación en estadios profesionales y te das cuenta que tienes la posibilidad de poder ser profesional. Entonces estaba la escuela también, que afortunadamente estudiábamos en la tarde y que eso nos daba la oportunidad de entrenar en la mañana. Pero entrenaba con el primer equipo y luego con reservas y con el primer equipo. Entonces era mucho. ¿Estudiaste? ¿Cómo lees? Estudié Ingeniería Civil. Ingeniería Civil. Me faltó muy poco para poderme... graduar o titular. Pero ahí te la llevabas, ¿no? Como sí, dices, ¿no? Pero me tocó viajar mucho y luego me fui a España después y Puebla. Entonces, cuando quise reanudar todas mis actividades, ya el método de estudios cambiaba y tenía que volver a empezar. Entonces, era complicado ya. No, pero te das cuenta, ¿no? Que era el camino del fútbol. Luego, campeón. O sea, che, pues ese momento también debe ser
marcado, ¿no? El momento en el que logran el título, toda esta generación de futbolistas con los que creciste tú, ¿no? Sí, me tocó la época muy buena. Mira, llegó tu perrito. Sí, ven acá, ven. Ahí está tu perrito. Ven. Para que vean. Ven aquí. Qué buena onda ahí. Ya. Ahí está. Déjame correrlo. ¿Cómo se llama? ¿Chepina? Sí. Sí. Teníamos otro perro que tenía Néstor, una Rottweiler, enorme. Ajá. Y muy bien educada la tenía Néstor. También se llamaba Chepina y la verdad que siempre hemos sido de mascotas. No, y te ve, se ve que nomás te ve y ya luego la fiesta, ¿no? Sí, no. Es muy activa la perrita. Qué bueno, qué bueno. Seguimos, ¿no? Seguimos. Ya, bueno, había que guardar a Chepina, porque si no, aquí iba a estar encima del Chepo. Sí, no, encima de todos. Encima de todos. No, sí. Qué bueno, qué bueno. En esa parte donde estábamos, el título de Chivas, bueno, pues es tocar ya la gloria, Chepo, ¿no? Toca esa época donde Alberto Guerra está en Chivas y logra dos finales consecutivas y no las logra. Y nosotros justo estábamos ya en reservas. Uh-huh. Y había torneos internacionales que nos tomaron en cuenta y que nos dieron la oportunidad de que empezáramos a aparecer. Uh-huh. La CONCACAF, ¿no? Íbamos a... Decían que era los... De ir a pelearte allá a Centroamérica, pero a nosotros nos dio mucha oportunidad, a todos los jóvenes que veníamos detrás. Y nos abrió el espacio para que después nos tomaran en cuenta. Y selección juvenil también. Pues teníamos 17 años. Y era difícil a veces que en aquella época los jóvenes los tomaran tan rápido en cuenta. Nosotros fuimos un grupo de 4 o 5 jugadores que nos metieron de lleno y que terminamos debutando en esas épocas y que terminamos siendo campeones en Chivas, ¿no? Luis Díaz, Germán, López Basulto, estaba Omar Arellano, un servidor. Y todos eran de los jovencitos, ¿no? Sí, porque Néstor y Yayo ya estaban en primera división y habían pasado por Tapatío. Y a mí me tocó entrar más joven y, bueno, con esa gran oportunidad. Todavía estábamos en preparatoria. Entonces, la oportunidad de estar en un equipo profesional y poder ser tomado en cuenta es el tramo muy corto. Y sabemos que la escuela ahí está, esa no se va. Esa siempre está ahí, son muros, hay gente y pasan unos, pasan otros. Y cuando quieras puedes regresar a estudiar. Eso es la ventaja que tiene. Pero la oportunidad de jugar fútbol no. Ahí se nos presentó y yo me comprometí con todo y lo difícil era pues dejar de ir los fines de semana pues, a lugares con los amigos y, híjole, y los puentes y dios chin, pues ni modo, son unas por otras, ¿no? Es la vida del futbolista. ¿Sí? Y afortunadamente se dio rápido, terminamos siendo campeones en ese tiempo con Alberto en 86-87. Y la verdad que nos amplió mucho el camino, ¿no? No, y te vas a España, ¿no? Te vas a jugar con el sí. Oviedo, ¿no? De los pocos mexicanos, ¿no? De entonces que tenían esa oportunidad, teníamos nada más la referencia de Hugo Sánchez, ¿no? Y una cosa así, pero aparece el Chepo en el Oviedo. ¿Cómo se da esto? Es muy curioso porque se da mediante un exjugador que estuvo acá en México, Jaime Cuesta, que él es de Oviedo y vino a jugar al Atlético Español y había gente que lo conocía bien, el Ratón Ayala, que también estuvo en los Gallos del Jalisco, pero que llegó a Atlante y que tiene una carrera, había jugado en Atlético de Madrid. Y tenía la amistad con la gente del Oviedo que le preguntó, oye, ¿y en México debe haber más jugadores, no nomás? Y sí, y el Ratón Ayala fue quien me recomendó con ellos. Vinieron a Guadalajara, yo los hospedé aquí en Guadalajara, platiqué con ellos, enseñamos. Ellos conocían bien dónde entrenábamos porque el entrenador que tuve en el Oviedo, que es Vicente Miera, fue entrenador, el segundo de Vicente Muñoz, cuando vino a España en el 86. ¿Y qué entrena? Y pues conocía perfectamente en dónde entrenaba, cómo era el club, la magnitud del club donde estábamos. Y bueno, cuando me llamaron, pues yo no lo dudé, ¿no? Yo también tenía que saber, bueno, Oviedo venía de segunda división, era el único refuerzo que llegaba, pero se dieron bien las circunstancias, ¿no? ¿A qué te enfrentaste allá y qué pasó? ¿Por qué no hubo permanencia? Bueno, me enfrenté a un equipo que venía ascendiendo de segunda división, la presión de mantenerte, el objetivo principal era mantenerse en primera división, eso era un logro importante.
Y después, pues bueno, también en lo personal era llamar la atención con mis actuaciones, con mi producción, de que mi fútbol y bueno. ¿No hubo el malinchismo famoso que Hugo no, siempre no, menciona? No, yo la verdad que caso. Siempre tuve una buena relación con la gente. Y la verdad es que hay muy poca información sobre, bueno, en aquel entonces menos, de lo que era nuestro fútbol. Y siempre, pues bueno, la competencia interna es muy alta porque no dejas de ser pues una competencia directa con el español por una posición, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues nada más había 3 extranjeros, no había eso de los naturalizados sí, no, no. o los no, este, bueno. comunitarios. Entonces, yo optaba como opción de extranjero y era difícil, ¿no? Yo me fui a préstamo y cuando regresé de vacaciones a México, pues me encuentro con que ya estaba vendido acá en México, ¿no? Que ya no quisieron venderme porque pues, la cuestión de negocio fue mucho más amplia para Chivas que si me hubiera quedado, ¿no? A ver, campeón con Chivas, vas a España, regresas muy joven. Sí, tenía 23 años en aquel entonces. ¿Cómo manejaste la fama y el dinero, Chepo? No, mira... O sea, porque para un chavo, si hoy en día estamos hablando que son otras cosas, en aquel entonces, 23 años, famoso, ¿cómo lo manejabas en entonces? No había lo que hay ahora de tanta comunicación. Entonces ahora ya los teléfonos, todo el mundo se comunica y las redes y se maneja. Sí, ahora son famosos por otras cosas, ¿no? Pero tú eras un futbolista campeón que había ido a jugar a España y, o sea, ¿cómo manejaba esto a tus 23 años? No, siempre en casa hemos sido muy ecuánimes en todo eso, ¿no? Porque sabes que en el fútbol ahorita estás bien, pero mañana no sabes. Una patada, un accidente, lo que pase, se te acabó la carrera. Entonces... Había que cuidarse, había que tener precauciones en todo, había que seguirse preparando, porque la competencia sigue, es de todos los días. Y es algo que aprendí en casa, de esforzarme al máximo, de hacer las cosas. El esfuerzo que haces por hacer cualquier cosa, es lo mismo si lo haces bien que si lo haces mal. Entonces, ¿por qué no ponerle la mayor atención y concentración en hacerlo bien? Porque al final, el resultado es lo que habla de ti. Y habla de ti como persona, como familia, como todo, ¿no? Y eso, pues, era parte de los valores que siempre tuvimos en familia y que teníamos en Club Guadalajara. Llegabas tarde, 2 segundos, ya no entrabas. Oye, son 2 segundos. 2 segundos está entre meterla y sacarla, entre ser campeón o descender. Entonces, ya entiendes por qué 1 segundo, 2 segundos valen tanto. Y todo el mundo, ¡ay, qué exagerado! Pues así es, y así lo aprendimos. Y no llegabas a tiempo y te dejaba el autobús y no había paradas. Y a ver cómo le hacías para llegar. O llegabas tarde a un entrenamiento y ya no entrabas de titular. Entonces, son valores que aprendes, que los haces parte de tu vida y que los transmites siempre. Hoy están más consentidos, ¿no? Los jugadores, Chepo, en esos temas. Y ya no digamos de los promotores y el representante. Yo creo que hay cosas que se han perdido que no se pueden perder en la vida. Y son los valores. Independientemente de todo lo que hay de comunicación y de todo lo que existe ahora que antes no teníamos. Pero que como gente... popular, pues tienes que poner siempre la cara, ¿no? Porque estés donde estés, te reconocen y lo que hagas bien o mal o que aparentemente para ellos sea bueno o malo, pues bueno, ya te dejan enmarcado porque te graban, te ponen, pues, ni cuenta te das y luego resulta que ya hiciste o no hiciste y, ah, caray, pues ni cuenta me di o cuándo, ¿no? Pero es así y hay que entenderlo porque si no, pues estás medio desfasado de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Por qué entrenador, Chepo? Porque muchos deciden hacer otras cosas. Es muy chistoso porque a raíz de que quiero entrar a la universidad y que no... Una Manolo Puente me dijo, no, ahorita no. Necesito toda tu atención, porque estaba en Puebla.
y porque necesitamos ser campeones y tenemos un gran equipo y si no quiero que te estés distrayendo o que estés... Dije, no, pues no es distracción, al contrario. Quiero preparar. Eso es seguirme preparando y elimino otras cosas que me pueden distraer. Pero bueno, lo entendí y en aquel entonces estaba el curso de entrenador, lo llevaba González Gatica, que era director de podríamos decir de la dirección de técnicos en México, y me pidió que asistiéramos a varios que estuvimos ahí. De hecho, varios entrenadores que todavía están vigentes estábamos en ese curso. Y lo tuvimos entonces también porque ayudábamos mucho a los que no habían tenido una carrera profesional, pues a poner los ejercicios de entrenamientos y todo eso. Entonces, poco a poco, y lo tomé como atractivo y conocer un poquito más desde el otro lado, ¿no? A pesar de lo que ya tenemos en familia, pero te das cuenta de que tienes ascendencia sobre los jóvenes, de que te hacen caso, de que técnicamente haces lo correcto en los entrenamientos, en la forma de transmitirlo. Y bueno, hice mi curso y de hecho Néstor siempre me dijo, ¿cómo entrenador? Y yo, no puede ser. Y dije, bueno, pues uno nunca sabe, cabrón. Porque no, pues es parte del show y ahorita me entretengo, aprendo, veo desde otro punto de vista las cosas, creo que me ayuda. Y en un futuro, pues no sabemos, ¿no? Y siempre me gustó mucho acercarme a los entrenadores, preguntarles, cuestionarlos. Algunos no les gustaba mucho, otros pues te daban la vueltita, pero era parte pues, de entender desde el otro lado cómo lo veía, ¿no? Y me gustó que con Manolo, bueno, ya no digo en casa, ¿no? Con mi tío Javier, con mi papá, que preguntábamos y hacíamos, y ahí después con Alberto Guerra, que me sentaba mucho a platicar con él, con Manolo Lapuente, y posteriormente con los que tuve, porque tuve entrenadores muy buenos, don Nacho Treyes. No, y eras tú siempre muy persistente, preparado, o sea, recuerdo, pasaste por América y en América te fuiste, te preparaste, o sea, en todos lados donde estabas siempre buscabas estarte actualizando, ¿no? Sí, siempre fui inquieto en eso, y qué hay nuevo, y qué puedo encontrar, formas diferentes, o cómo puedo complementar las cosas, ¿no? Y siempre le he invertido mucho en eso, ¿no? A lo mejor no se ve o no lo promovemos, como decimos, porque pues hemos hasta cierto punto callados o discretos, pero los entrenadores que tuve, pues a Menotti, a Leo Benhacker, y fíjate que no me precipité porque tuve la oportunidad de dirigir a otros equipos antes de tener, quizá yo así lo sentía, estar detrás de buenos entrenadores donde pudiera aprender, ¿no? Tu primera gran oportunidad llega en América, ¿no? O sea, es que estoy en Necaxa, me retiro en Necaxa y estoy con Raúl. Sí. Y con Raúl ya los últimos torneos los jugaba con el carnet único. Entonces me iba primero a jugar y que eran muchos de mis compañeros jóvenes y algunos que querían promover. Pero me divertía mucho porque da tu derecha. Entonces, dentro del campo me sentía el entrenador porque el equipo, sí, me hacían caso, jugábamos bien. Muchos chavos llegaron a primera división y me dijo, oye, pues sí, sí me gusta. Y después me ponía a entrenar con Raúl a complementar ejercicios de definición, de volantes, defensas, lo que fuera. Y Raúl me fue el que me dijo, oye, pues sí, te necesito, pero acá en la banca, ya de cajón. Ya, ay, tenis. Caray, como que me movió el tapete. Me dijo, oye, estoy en un cuerpo técnico en primera división, me están invitando. Le dije, pues, bienvenido, ¿no? Ya estaba con cierta edad, con molestias, porque me dolía todo, ya de golpes, de carrera, de todo. Y aproveché la oportunidad para retirarme. Y duré 2 años en Necaxa. Pero dentro de esos 2 años, se promovió el que se pudieran preparar a la gente de la misma institución, de los equipos que tenía Televisa, para prepararlos para un futuro, que fueran gente de su empresa. De casa, claro. Sí, y entonces preparé un set de irme a diferentes equipos donde teníamos mucha conexión, porque habíamos jugado contra el Manchester United en el Mundial de Clubs, que les ganamos. Entonces tuve la oportunidad de poder ir para allá, que al final no alcancé porque me regresaron para ir a América,
pero estuve con Madrid, con Barcelona, con el Inter, con Milán, con me tocaron ir a muy buenos equipos, con muy buenos entrenadores, y que de repente te das cuenta que lo que hacemos lo hacemos muy bien. Sí, algunos detalles, sí, la competencia en otros países que es más fuerte, más intensa, pero al final de cuentas te das cuenta que estamos bien preparados y que todo lo que le había invertido en mucho tiempo, pues, y aprendí con muchos entrenadores, me había servido. Que al final tú le das tu toque, como tú lo percibes y como crees que puede funcionar, de acuerdo a todo lo que tienes. No, no es lo mismo tener un equipo con muchos recursos, tanto económicos como de futbolistas, a un equipo que es más limitado y que tienes que jugar. Entonces tienes que buscar la manera cómo complementarlo. Ahí es donde yo quisiera ver a muchos, verlos trabajar con equipos más limitados, a ver qué resultados tienen, ¿no? Pero bueno, y ahí regreso a México, estando en España, América. Para la América. Que me invita Manolo Lapuente. Y en ese lapso se llega, se son campeones, se llega a la final contra Necaxa, que era pues, con Raúl Arias y con Manolo, estaba en medio de los dos. Pero bueno, se llega a ser campeón y se hace una muy buena temporada con todos ellos. Que yo participo poco porque llego ya avanzado, pero pues era parte del servicio que les daba a los dos equipos. Y después ya me incorporo con Manolo ya de lleno. Y luego llega Leo Benhacker. Y luego de Leo Benhacker se abre la opción y me quedo en una etapa donde estoy en fuerzas básicas y hacemos... Organizamos las fuerzas básicas en América junto con Charlie, que era mi preparador físico, y que me daba mucho gusto porque estaba Mario Carrillo y me tocaba poder ayudar a que siempre en los partidos de interescuadras que quería hacer o preparación del primer equipo, pues me tocaba armarle el equipo y muchos jóvenes salieron a jugar al primer equipo de, y no nomás de América, sino de todo el, el grupo de Televisa. Se prepara a América, pero apareces en Chivas. Fíjate que hubo un partido que Manolo Lapuente me dice, tienes que ir a dirigir tú, que era de la Copa, pero si ganabas la Copa, ya no ibas a Libertadores. Y esa Copa fue muy rara porque íbamos ganando a Toluca y de repente nos dieron la vuelta y bueno, fue un relajo. Pero eso nos dio la oportunidad de ir a Libertadores y no a la Conca Champions. Y con Leo me toca ir a Libertadores y a ir a Uruguay a jugar un partido. Dice, pues todos los que estamos, que necesitamos que jueguen y algunos medios lastimados que venían recuperándose, pues todos se van a Uruguay y el otro equipo se queda en México. Ajá. Porque ya estábamos en liguilla. Y ahí te toca dirigir. Y me toca dirigir allá. Al de México, sí. Sí, y luego ya regreso a México y pues nada. Hay cambios y dentro de los cambios yo tenía oportunidad de irme hacia el norte a trabajar, que tenía una buena oportunidad, porque llegué a un tope donde ya no iba a subir o ya no había la oportunidad de subir y yo pedía autorización para poder salir. Y en eso fue cuando me habló Jorge y me dice, oye, quiero que te vengas para acá. Entonces pido permiso a la institución si había oportunidad de seguir creciendo, pues para irme a otro lugar. Y en eso les dije, me habló Guadalajara y bueno, me dice, no, pues adelante, pues no podemos pararte. Al contrario, pues sigue trabajando y que todo salga bien. Y llegas, diriges a Chivas y el éxito y ser campeón con el Guadalajara, ahora como entrenador, Chepo, muy pocos lo han logrado, jugador y técnico campeones. Fue muy curioso porque cuando llego acá estaba Oscar Gorta. Uh-huh. Yo estaba al final del torneo. Y la situación no estaba bien, el equipo no estaba tan bien preparado. Y competían y se veía el equipo soso. Y se sabía que iba a haber cambios y todo. Entonces, bueno, pues ¿en dónde queda cada quien? Había una cierta incertidumbre. Y fue cuando regresa Hans, que ya había jugado una final, que no les había ido bien, contra Pumas creo que perdieron. Entonces dije, bueno, Hans de alguna manera ya lo había conocido anteriormente, había tenido algunos cursos con él, en las formas como entrenaba, que me gustaba mucho. Le dije, oye, yo encantado, siempre y cuando Hans quiera. Pues siempre estaba siempre... ¿Cómo era Jorge Vergara? Nah, muy bien. Y Jorge, como todos,
los empresarios tienen sus ideas, tienen muchas cosas novedosas, pero con el grupo excelente, porque apoyaba, quería lo mejor para el grupo en todos los aspectos. Y sí, en algunas cosas que pues, no entendía las formas del fútbol, pero que se fue acoplando y viceversa, eso fue muy bueno, ¿no? Siempre quería que se capacitaran más, que estuvieran más de las cosas, pero a veces no entiende que el futbolista, pues híjole, es desde levantarse, prepararse, los entrenamientos son fuertes, los dobles entrenamientos, y de repente llegaba a ver una capacitación acá, no, dejen de entrenar para ir para acá. Le dije, no, pero pues, lo principal es esto. Entonces, entender todas esas cosas costaron un poco. A mí ya me tocó más relajado, pero en todos los aspectos. ¿Disfrutaste más este título con Chivas que el de jugador, no? O sea, porque... Se disfruta diferente. Diferente. En aquel entonces se llevaban muchos años de no haber sido campeón. Y recuerdo, Guadalajara estaba vuelto loco, ¿no? Ya no digo otras ciudades. Pero ahora con tanta comunicación por todos lados, de repente decías, ¡ay, caray! Porque veo algunas imágenes de cuando, bueno, desde que salimos de Toluca, uh-huh, al aeropuerto, del aeropuerto para acá, estaba todo colapsado. Todo lleno, y la Minerva aquel entonces llegamos era una locura. Sí, por alcalde, pasamos todo alcalde, subimos hacia la Minerva y era impresionante, ¿no? Pues estaban todas las casas llenas. Aparte, era época de Navidad, entonces todo estaba iluminado, muy adornado, parecía como hecho adrede, ¿no? Y precioso, la verdad. Han sido momentos diferentes, pero extraordinariamente bonitos. Y fíjate, Chepo, en Toluca te conquistas el título y luego vas a Toluca y dos títulos con el equipo de los Diablos. O sea, ya no era casualidad que José Manuel Chepo de la Torre estaba trabajando bien, que habías generado conexión con los jugadores, ¿no? Sí, fíjate que algo que ha sido importante, que han sido dos instituciones con un ADN muy similar. Uh-huh. Y me refiero que acá, por ejemplo, la producción de jóvenes fue muy buena. ¿Sí? Pues debutaron muchos jóvenes, Chicharo, Javi Báez, entre otros, ¿no? Y muchos otros que fueron saliendo poco a poco. Y en Toluca fue muy curioso porque pues llegué, no, pues este es el equipo y no hay dinero. Y con lo que hay, pues, ¿cómo? Y entonces había que sacar a los jóvenes para dar los minutos. Y ahí salió Calderón, Ríos... el Conejito, Venezuela. Después me llevé a Talavera que me ayudara porque estaba en Tigres, se había lastimado y acá lo recuperamos y bueno, toda la historia que lleva Talavera, ¿no? Entonces, creo que pudimos hacer un equipo, retomar lo que había hecho Mesa anteriormente. Uh-huh. Quizá Mesa con mejores jugadores o un equipo más, con más potencia, ¿no? Porque mi banca eran puros jóvenes y el equipo era bueno, ¿no? Pero en aquel entonces que llegué, me acuerdo porque estaba Ciña con problemas en una rodilla, Toshiro, bueno, es Israel López, también lastimado. Entonces tuvimos que acomodar a algunos jugadores en ciertas posiciones. Mario Méndez me jugó de contención, me jugaba de todo. Uh-huh. Y bien, entonces el equipo ahí trastabillando, alcanzamos a calificar. Y nos gustó muchísimo ese torneo porque le sufrimos mucho para calificar y poner al equipo en el mejor nivel para la liguilla. Y nos tocaron equipos muy fuertes y al final, bueno, supimos pues darles la vuelta a los marcadores y ponernos en la final, ¿no? Y que no fue fácil. Y curiosamente, en penales las dos finales, una más tética que la otra. Sí, no, o sea. Pero al final se logran... Quedas en la historia de Toluca, ¿no? Marcado. Y eso te lleva a selección nacional, Chepo. También seguía la escalerita, seguías avanzando, seguías creciendo como profesional hasta llegar a una selección nacional, ¿no? Sí, de que fueron escalones, ¿no? Tropiezas y estás un torneo muy bueno y ahí te quedas en semifinales y el otro vuelves a calificar y el segundo torneo que fuimos campeones en Toluca fue difícil, hubo muchos cambios, llegó Novaretti se consolidó muy bien, se había ido Paulo da Silva que era un baluarte del equipo, se fue a Europa y ya los jóvenes pues ya habían participado más, tenían más experiencia y terminaron jugando ellos. Y contra, me acuerdo perfecto, contra Santos, esa final,
que yo veía a mi banca y yo veía a Ludueña, a Lorito Jiménez, acá tenía yo al Conejito, a Ríos, y jóvenes contra puros experimentos. Híjole, pero no importa, esto termina. Y los penales que se dieron, empezamos fallando y ellos metiendo y hasta el final les dimos la vuelta. Pregúntale a Rubén, ¿no? ¿Cómo le fue? Pues es que yo creo que cometieron un grave error ellos, muy grave error. Una es que se dieron campeones antes. ¿Suele pasar? Y uno nunca puede darse por campeón. Ya habían sacado las playeras de campeones en su esquina, todavía no terminaba la serie de penales. Mucha gente en el estadio se había salido y minutos después se dieron cuenta que pues, se había dado vuelta todo, ¿no? Y la verdad que fueron buenos torneos, que tuvimos que sortear un montón de cosas por todos lados. Pero son cosas que siempre se quedan dentro de las circunstancias que uno puede aprovechar en los ambientes, ¿no? Y después, como dices, me toca la oportunidad de selección. Ya había tenido 4 o 5 torneos. Creo que llevaba mucha experiencia detrás. A lo mejor no propia, pero sí de entrenadores de mucha capacidad que me ayudaron a crecer, a crearme mi propia idea, mi propia forma de cómo hacer las cosas. Llegas a la silla más caliente del fútbol mexicano. Recuerdo, tienes un gran primer año, y después empiezan los resultados a cuestionarte. El primer año fue muy bueno, el segundo también, y el tercero, que ya era la parte final para la calificación hacia el Mundial, fue cuando fueron los resultados de... Empieza la presión. Exacto. ¿Qué cambia en selección nacional? Lo que está pasando en su momento. Sin tener tiempo para trabajar con los grupos, o hay mucha presión externa, hay muchos intereses. No, ¿qué cambia para que terminen saliendo? Y de la manera en la que salen los técnicos, Chepo, porque yo recuerdo tu salida, o sea, fue realmente triste, ¿no? La gente como ya te veían hasta como enemigo. Y no lo digo nada más por ti, lo veo que se repite y se repite y se repite ese mismo patrón con selección nacional. ¿Qué tiene esa silla? Mire, en todos lados todo se magnifica en nuestro fútbol. Es un desahogo social enorme. Y todo lo que manden tus teléfonos, mandas una cosa y esto y lo otro, y se debe hacer, comunicó por todo, y ahora resulta que es una exageración en todos lados, ¿no? Entonces, el equipo... no necesariamente en las formas como se da en CONCACAF, hay eliminaciones que son muy, muy ríspidas y a lo mejor no puedes jugar tan bien o tan bonito como la gente quisiera, pero sí tienes que sacar el resultado que te dé la oportunidad de estar en los primeros lugares. El equipo empezó mal porque empatamos en casa y ante un rival que supuestamente era... fácil cuando nadie sabía y muchos decían, es que son lancheros y no sé qué, no sé cuánto, cuando estás viendo que son 8 ingleses o gente que juega en la liga inglesa en primera y segunda división, pero que tienen un buen fútbol. Creo que hay que menospreciar. ¿No? Exactamente. Y no nos fue bien. Empatamos el primer partido, después ganamos otro y fuimos a Honduras, y de un partido que íbamos ganando 2-0, se nos complica y nos empata en los últimos minutos con jugadas sencillas, tontas. Y muchas decisiones que ya sabes que no van a ser favorables para ti, pero que ya sabes que van a pasar y que tienes que sobreponerte, ¿no? Y tuvimos partidos como contra Estados Unidos que tuvimos muchas de gol, que no las supimos concretar. Y así nos pasó. Y el resultado que nos mata es el de Honduras en casa, que vas ganando. Y hay dos jugadas que cometemos errores que dices, ¡ay, caray! Llaman la atención. Tú dices, oye, no jugaste tan bien, pero sacaste el resultado y te ponen la posición de calificación. No pasa nada. Calificas y ya verás después. Pero calificas. Y en ese momento pues, te quedas en tercer lugar. Estabas en tercer lugar todavía, pero no con buenos partidos. Y después se va contra Estados Unidos, que se pierde, y entonces ahí ya se pasa al cuarto lugar. Y ahí es la diferencia. Ya no estaba, ¿no? Pero cuando estás mal, te avientan toda la cola. Y cuando estás bien, pues resulta que todo lo que hicieron los demás ya no vale, ¿no? Así pasa, porque así es nuestro medio. ¿Influyen mucho en selección nacional esos intereses, estas,
las marcas comerciales, los dirigentes, ¿no? De repente que se ponen muy nerviosos. ¿Cómo es estar ahí adentro en ese sentido? Mira, los que hacen más rollo son ustedes. ¿Los medios? Sí. ¿Adentro no es tanto? Una cantidad de cosas que sacan que digo, ay, caray, ¿y eso de dónde? Entonces, de repente, porque les gusta, porque hay que vender, porque hay que modificar, porque hay que... ¿Es la selección? A ver. Es el equipo de todo México. Entonces, el ambiente lo calientan más los medios que otra cosa. Los resultados tienen mucho que ver, por supuesto. Pero es así, así es. Y si no lo entiendes de esa manera, entonces, pues ¿en dónde vives, no? ¿Hay parte del show y no es que les diga, es que fueron... No, así no es. Los resultados son los que te ponen y te quitan. Sí, si estás ganando, pues no pasa nada, ¿no? Y estás ganando. ¿Hay algo de lo que te arrepientas, Chepo, en esa etapa? No, nada, absolutamente nada. Porque al final de cuentas tiene mucho que ver a los jugadores, ¿no? Fui jugador y sé de qué trata. Me ha ido bien como jugador y no tan bien en otras. Y como entrenador igual. Entonces así es. Y me tocó la mala fortuna de que situaciones que se dieron en el equipo pues, me afectaron y se acabó. Al final soy el responsable y listo, ¿no? Entonces, es así. Hoy veo que el jugador es muy consentido y que no le gusta que le digan, que lo pongan a entrenar mucho. ¿Te pasó algo a ti así? ¿El a veces incomodar ahora a las estrellas de la cancha, Chepo? No. Al contrario, yo creo que el ambiente era bueno. La presión que había pues, era mucha porque pues, si no sacaba el resultado, había presión y se dicen unas cosas y entonces ya dicen que ya va mal la cosa o que hay mal ambiente. Entonces, no es así. El mismo jugador lo sabe, ¿no? Entonces, ahí lo importante es sacar resultados que te pongan en una buena posición. Y no nomás era eso, porque todo el proceso que había en selecciones era un proyecto que se había hecho con anticipación, se había presentado con los entrenadores adecuados. Me refiero a entrenadores que estaban calificados y capaces, o sea, bastante buenos en todas las categorías y que se fue campeón en sub-17, en sub-20, tercer lugar mundial. Se califica a Panamericanos, o sea, a Toulon fue campeón. Medalla de oro en Juegos Olímpicos. Eran procesos que se venían dando con todo el grupo de trabajo, porque no era nada más selección mayor, era todo lo que venía detrás. Que teníamos esa comunicación, la misma forma de trabajar y teníamos el seguimiento de los jugadores, ¿no? Había una gran, gran visoría sobre todos los equipos para los jóvenes y quienes iban creciendo, ¿no? Nos tocó ganar una Copa de Oro muy dramática también, muy, muy padre, con muchos problemas del clenbuterol y todo eso, que no sabíamos ni de qué se trataba. Y otra que tuvimos, que esa nos daba el pase a confederaciones. Y la siguiente Copa Oro nos tocaba con un equipo más joven de poder ir midiendo a los que ya podían llegar al primer equipo. Uh-huh. Que fue muy, muy interesante, muy padre todo. Entonces, son procesos. Y estaba cerca el Mundial. ¿Te pegó, Chepo? ¿Te pegó? ¿Cómo te pegó? Eso es normal. ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te fueron esos días después? Pues mira, el día que salí, me fui a mi casa, pues no puedes hacer nada más, ¿no? Dependes de resultados, lo entiendes, se acabó. Sí, por las formas, pues, chingón, pasó esto, pasó, pero se te va pasando. Y después, ¿cómo viste ese Mundial de... A lo lejos, ese Mundial de Brasil. Que, o sea, ves, ¿cómo lo vives cuando sabiendo que era la mejor ese tu Mundial, Che? Mira, lo ves con ganas de que al equipo le vaya bien, porque sabes que has trabajado. Sí hubo algunos cambios que al final el Piojo hizo, porque después se quedó Luis Fernando un par de partidos, creo, y después llegó Buse, que duró muy poco. Y al final ya al Piojo le tocó el repechaje, ¿no? Sí, puesto. Bueno, y que bueno, el equipo realmente se merecía estar en el Mundial, ¿no? Había hecho muy en todos los aspectos. Me falló a mí esos resultados para calificar directo y se acabó, ¿no? Pero la intención de que México le vaya bien siempre lo hemos tenido en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido después de... vimos ahorita la escalerita, ascenso, 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 tu carrera... después regresas a Chivas,
Y pasa lo que sabemos, que no hay una continuidad. Pero, pasa lo de que llega Almeida por la puerta de atrás. Lo de Chivas fue algo sumamente complicado, muy complicado. Una, porque en ese entonces no quería venir nadie a Chivas, ni jugadores, ni cuerpos técnicos, ni nada, porque era un problema muy complicado. Y aparte con el proceso, el problema del descenso. Entonces, fue complicado porque el reto fue difícil. Nos aventamos el paquete para resarcir las circunstancias. Creo que los jugadores se comprometieron bien. Sabían que no era fácil, pero también estaban cansados los jugadores de las mismas formas. Y se empezó a cambiar un poco. El único refuerzo que pudimos traer por cuestión económica fue el Conejito Brizuela. Y el equipo empezó a sacar resultados. Estuvimos un par de jornadas prácticamente en segunda división. Y me recuerdo perfecto que tuve muchas críticas por la final de Copa. Uh-huh. Pero tenía dos partidos contra el mismo equipo en la misma plaza donde te jugabas el campeonato de Copa y el descenso. Y tenía jugadores tocados. Y toda la Copa se la habían jugado, había utilizado los dos equipos. Uh-huh. Uno jugaba Copa, el otro Liga. Uno Copa, el otro Liga. Y con algunos que intercambiaban. Y opté por seguir jugando porque necesitaba al primer equipo con toda su energía para el partido importante, que el principal objetivo era sacar al equipo. Salvar la categoría, claro. Sí, lo de Copa lo puedes ganar, pero de nada me servía si te ibas a segunda división, ¿no? Y avienta 110 años de historia a segunda división, ¿no? Entonces, fue complicado, muy tenso, pero al final el resultado que se da, que ganamos el partido de Liga, que era el que nos importaba más, lo pudimos solventar bien y eso nos dejó ya libres. Se califica y al final, no llegamos a la final por un par de errores tontos que tuvimos. Y que sabíamos que teníamos gran oportunidad. Que fue una temporada sumamente difícil. Y que después volver a reestructurar el equipo para darle una proyección hacia arriba, pues bueno, me duró seis jornadas. ¿Seis jornadas? Siete jornadas. Y la manera, ¿no, Chepo? O sea, sí. Sabiendo que ya tenían a un técnico y que... Sí. Las formas fueron las menos... fueron muy inapropiadas. Y bueno... Desde mi punto de vista son... Pero después te das cuenta que la base que dejaste y que después pues sí llegó otras formas y otro presupuesto y otras cosas, bueno, les fue bien. Y qué bueno, porque es parte de lo que haces, ¿no? De que tu trabajo, cimientes bien las cosas y de ahí te puedas proyectar hacia adelante para que tengan éxito, ¿no? Y bueno, cuando hay dirigentes que son así, pues bueno, son los que dirigen, se equivocan o si se ganan, pues es lo mismo, ¿no? No te hemos visto dirigir constantemente. Vimos lo de Toluca otra vez, regresas, tuviste lo de Santos en algún momento. Pero a lo que voy, Chepo, es ¿por qué? ¿No hay confianza en el técnico mexicano? Es coincidentemente los equipos que hemos dejado una estructura han sido campeones. Uh-huh. Llegamos y en Chivas y pudimos... hacer una estructura e ir solventando, se le reforzó el equipo y fueron campeones, que eso es bastante. En Santos, pues todos los jóvenes que salieron, ¿sí? Nos tocó sacarlos a nosotros, desde el arquero, Jorge Sánchez, lateral izquierdo que está en el extranjero también, o sea, muchos jugadores que estaban ahí, y me tocó jugármela, porque eran... consideraba que eran los mejores jugadores en ese momento. Y coincidentemente todos esos y ese equipo inmediatamente es campeón igual. Entonces, yo creo, y así lo considero, que de un día para otro es muy difícil. Me pasó en Toluca, pero yo también en Toluca tuve equipos que eran muy buenos anteriormente, que había una base, había un trabajo y que yo supe aprovechar para poderlo coronar. Y lo mismo me pasó en Chivas. Cuando yo llegué ya tenían una base y que se reforzó y que pudimos darle nuestro toque y llegó a un título. Yo creo que así es como se hacen las cosas, estructurando adecuadamente y poco a poco ir renovando para poder aspirar
a campeonatos y que sean consecutivamente. Faltan paciencia a los directivos, entonces. Sí, yo creo que a los procesos sí, y sobre todo al mexicano, ¿no? Al mexicano, porque lo ves, las mismas circunstancias para un mexicano lo corren y para el extranjero lo dejan. Eso es algo que no es que yo lo diga, es lo que se ve en los números y en los hechos, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahora, Chepo? Mi vida es muy tranquila. Bueno, muy tranquila de acuerdo a que no ando para arriba y para abajo como cuando ando en los clubs, ¿no? Pero soy una persona que procuro siempre levantar muy temprano, hacer un poco de ejercicio. Regreso, tengo algunas clases de inglés, cosas así. Y luego me preparo o arreglo pendientes que tengo con mis hermanos, con mis hijos y cosas así, ¿no? Entonces, y lo que veo de seguir viendo nuestro fútbol, otros lugares que también, MLS, Centroamérica, algunos otros, el fútbol europeo, pero también me doy tiempo para mí para pues, distraerme un poquito más, ¿no? Tiempo cuando no tienes, cuando estás trabajando. ¿Y para dirigir? ¿Qué ha pasado, Chepo? O sea, ha habido acercamientos, pero... Sí, sí he tenido acercamientos de varios lugares. Algunos no han sido proyectos que sean los idóneos. O sea, me refiero que creo que van directo al fracaso por las formas como están estructuradas. Otros que a lo mejor se deciden por otro técnico, que no eres tú eres el apropiado. Pero en algunos que hemos platicado y hemos hecho la perspectiva de cómo lo ves desde la parte directiva o cómo lo vemos desde la parte deportiva, y ¡ay, caray! Son muy diferentes y creo que pierden de vista un poquito el objetivo principal, que no deja de ser nuevo. Pero llega el extranjero, el técnico nuevos, desconocidos, y les dan el proyecto. ¿Eso no te mueve eso, Chepo? Pues mira, así ha sido siempre. Toda la red como se manejan en los directivos, promotores y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces lo he escuchado porque lo han hecho, pues, ay, que soy muy caro. Y creo que lo barato sale caro y mucho más caro. Que ni somos caros, y al contrario, porque hacemos producir a los equipos, me refiero en cuestión de calificaciones, en cuestión de producción de jóvenes, en cuestión de aventarte a ponerlo, no a que debuten, a que se consolide un joven y que tenga un valor agregado en un equipo, ¿no? Y que tengas calificaciones constantes, todo eso. A lo mejor hay equipos que aspiran a ser campeón, pero no tienen el sustento para hacerlo. Puede serlo, ¿eh? Pero hay equipos que siempre van a estar más cerca, que tienen más recursos, que le invierten más en tener equipos mejor estructurados, sí cuestan más, y que tienen esa presión de buscar títulos constantemente. Esos son más complicados, sí, esa es una presión. Los otros, como en muchos otros lugares, pues son mantenerse en una posición donde no desciendas, donde no pagues la multa acá. Pero a las aspiraciones por ser campeones son mínimas, son muy regulares. Y no competir por competir o por ganar un objetivo de mercadear con jugadores, no. Oye, pero no son... Ser tan directo no te trae problemas, no te ha traído esos problemas, a lo mejor. Pues, ¿por qué directo? Decirle las cosas tan claras, a lo mejor. Pues, a ver, pero todo el mundo lo sabe. O sea... Todo el mundo lo sabe. ¿Quiénes son los que van y aspiran y apuestan por ser campeones y tienen esa presión? Y los otros que buscan a ver de qué manera se acomodan y cuántos venden y cómo acomodan para... Pues no. Eso no te gusta. No, no me gustan porque utilizan, te utilizan. Ah, no vas bien, fuera. Te desechan cuando son proyectos que para mí ni aspiran. Y cuando preguntas a qué aspiran, cómo aspiran, ah, no, a ser campeones. Pero no le invierten para ser campeones. Y a mí no me duele ser claro. Pues eso lo vemos. Si no eres analítico, en España es muy fácil. Y lo comentamos hace un momento. En el Oviedo, el principal objetivo era mantenerse en primera división. Era un logro tremendo. Meterte a UEFA, extraordinario. Y de ahí seguramente sacarás a 4 o 5 jugadores que venderás para poder traer y poderte poner en otras posiciones donde aspires a estar en UEFA
y que UEFA ya los premios son muy altos, son muy buenos, donde puedes reestructurar mejor a tu equipo, que es diferente. Y los equipos que han dejado de invertirle, que han dejado de... están siempre en los límites del descenso y les cuesta mucho más el descenso que invertirle un poco más en una estructura deportiva. Pero estás tranquilo entonces, Chico. Sí, claro. Tranquilo. No hay prisa. Bueno, no es que no haya prisa. O lo si que te come sí, de repente un poco el... Bueno, ves las cosas. A veces he participado en análisis en la parte de uh-huh. televisión y eso, que me agradan. Y de repente pues, ves cosas o... que dices, ay, caray. Porque ves a muchos técnicos mexicanos bien preparados, que a muchos buscan la oportunidad de hacerse el espacio, de poder tener la oportunidad. A veces no están en los equipos adecuados, me refiero, para poder hacer algo más, ¿no? Y las buenas oportunidades, pues siempre, o los que tienen mejores posibilidades son los que tienen más recursos. Y a lo mejor los que todo el mundo pues, anhela llegar para poder tener esa posibilidad de poder campeonar, ¿no? Pero el hecho de que llegues a una calificación no quiere decir que, como dicen, es que todos no triunfaron, ¿no? El logro de un equipo tiene que ser muy claro. ¿Hasta dónde están tus alcances? Ya si logras algo más, oye, qué bueno. Debo dejarlo bien claro y bien real. Por último, Chepo, ¿cómo quieres que recuerden al Chepo de la Torre? Mira, yo como una persona normal, siempre he sido muy discreto en todas mis cosas. Por eso a veces cuando sacan, dije, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Pero ya lo entiendes, o sea, no me mueve mucho el que saquen noticias raras, ¿no? Porque sé que sé quién soy, cómo soy, y siempre he sido una persona noble, muy derecha, muy franca. A lo mejor eso también, ay, asusta, ¿no? Que te digan las cosas tan directo. A lo mejor a la gente no le gusta, pero creo que es lo más sano, lo más práctico y yo digo, fácil de hacer. Que te recuerden como una persona profesional, trabajadora. Sí, una buena persona. Porque sí he cometido errores, me he equivocado y con la gente que a lo mejor... no he quedado bien, pues no ha sido de mala fe, ha sido tratando de hacer las cosas bien, pero pues es parte de las cosas. Por eso cuando me preguntaste de qué me había arrepentido, no, hice lo que creímos que era necesario hacer. A veces el resultado te dice si fue bueno o fue malo. Hay veces que no lo haces tan bien, pero fue bueno el resultado y te tapan muchas cosas. Y hay otras que le hiciste muy bien, pero un errorcito, o te ganaron porque fueron más capaces y se acabó. Y listo. Entonces, lo que sí es... no dejar de luchar, el seguirse preparando para lo que venga, estar atento en lo que está sucediendo. Y eso pues, te ayuda a poder tomar mejores decisiones. Y te agradezco que hayamos tenido esta charla para que conozcan más a la persona que a mí me consta. De repente puede tener a lo mejor una primera impresión, pero conociéndote me queda claro que eres una gran persona y que disfrutas lo que haces y que vas de frente siempre. Siempre somos gente sencilla, directa. Claro. Que eso atreve. Estamos acostumbrados a que no, que mira por aquí, no, mira por allá. No. Es así, hombre. Se acabó. ¿Para qué le damos vuelta, no? Y se acabó. La gente, como que siendo directos, herimos susceptibilidades. Cuando pues es lo más franco, lo más fácil y correcto para mí. Se debería de agradecer, al contrario, ¿no? que sean directos. ¿No? Sí, en ese exactamente. Muchas gracias, Chepo. Al contrario, bienvenidos y cuando quieran. Nosotros seguimos en constante movimiento. Vamos a esta otra sección. Bueno, señores, estamos ya aquí en este otro rinconcito de la casa de José Manuel El Chepo de la Torre. Y bueno, vamos a la sección de afirma o niega, que como en cada capítulo es muy sencillo. Mi querido Chepo, ¿es falso, es cierto lo que digo? Ya me dices algún por qué y a ver si tengo razón o no tengo razón. Y alguna según. Alguna según, exactamente. Bueno, aquí estoy con el Chepo. Y va la primera, a ver. ¿Eres más chiva que diablo? Cierto. Cierto. Es lo que te marcó, ¿no? A pesar de haber tenido dos títulos allá como entrenador. Sí, totalmente. Eso, bueno, eso era obvio, ¿no? Por la cuna que tiene, ¿no? A ver, ¿alguna vez pensaste abandonar?
¿Abandonar qué? La carrera, el que te haya hartado, el que te haya superado. Abandonar lo que haces. No, falso. 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 ¿Nunca te ha pasado en la mente el no, dejar de estar? No, quizá en un futuro que me retire, pero no abandonar ahora que estamos en plenitud, ¿no? ¿Dirigirías al Atlas? Cierto. Ahí no hay nada que es no, chiva y que... No, porque ser profesional es una cosa y ser aficionado es otra. Y cuando eres profesional, ahí no hay colores, simplemente hay responsabilidades y hay dirección de equipos. Para mí, que he estado cerca, bueno, no me molesta eso. ¿Y por qué no dirigiste si estuviste cerca? ¿Qué pasó? Pues porque no llegamos a nada. No hubo seguimiento en el proceso de poder estar al frente. Ya ven, no sean radicales, ¿no? De repente se van que por los colores y eso. Porque te identifican con algunos colores, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Eres emprendedor? Sí. Cierto. ¿Te gusta? Siempre me gusta estar investigando, estar viendo qué necesito, qué me hace falta, qué puedo mejorar, porque pues, es parte del crecimiento y de no quedarte estancado. ¿Eres bromista? Cuando se puede, sí. Sobre todo en cierto, digo, en los ambientes de amistades, de amigos, sí, me gusta bromear mucho. A mis hijos los traigo en friega. Eso sí me consta, ¿no? Aunque... Y más bien me traen en friega. También. A ver, ¿tu carácter te ha cerrado puertas? No sé. Yo creo que el carácter lo veo diferente. A lo mejor mi forma de ser, el carácter es todo lo que conlleva una personalidad, ¿no? Yo creo que es falso. No sé cómo lo temen otros. A lo mejor no les gusta, ¿no? Pero tendrás que preguntarle a las demás personas. ¿No valoran al técnico mexicano? Yo creo que es cierto. Yo creo que el técnico mexicano está muy bien preparado. Es como todos, no, a lo mejor algunos se quedan desfasados, pero sí, la mayoría se prepara mucho para poder competir con el que está enfrente. ¿El vestidor te hace líder? No, para mí es falso. El líder, que hay diferentes formas de uh-huh. ser líder, pero creo que viene mucho de la forma como te preparas, de la forma de tu presencia, de tu misma personalidad y de todo lo que conlleva alrededor, ¿no? Es parte de un todo. ¿Pesan más los intereses económicos que los deportivos en el fútbol mexicano? Yo creo que en algunos casos puede ser cierto, en otros puede ser falso, ¿no? Pero no deja de ser un negocio, pero lo prioritario es lo deportivo. Yo creo que no hay negocio si lo deportivo no funciona bien. ¿Alguna vez te peleaste con Néstor? Ah, muchas veces, cierto. Desde muy niño. Y de trompadas y de decirnos un montón de cosas. Pero algo que es muy importante y que nosotros como familia siempre lo hemos tenido muy presente. Una cosa es la parte familiar y otra cosa es la parte negocio, la parte, en este caso, el fútbol, ¿no? Y en el caso del fútbol siempre discutíamos las cosas, a lo mejor queda uno molesto del otro, pero de ahí, para irnos a casa, ir a convivir es otro tema. ¿Es mejor ser técnico de la selección mexicana que campeón con un club? Híjole, es que son, yo creo que es falso, porque la sensación, la gratitud que tiene uno como ser técnico ante los clubes, como seleccionado nacional y como equipo, para mí la responsabilidad es la misma. Ahora, la magnitud es diferente, pero no, para mí es la misma. ¿Cambiarías uno de tus títulos por jugar un mundial o dirigir un mundial? Mira, falso, porque todo lo que he hecho de la mejor forma, y si alguna circunstancia no se dio para no haber llegado, porque así es la vida, no en todas vas a ganar y tienes que aprender, ¿no? El único fracasado es el que deja de intentar de hacer las cosas.
los demás hay que seguir luchando y hay que buscar los intereses. Si no se dio en su momento, eso no pasa nada. Al contrario, sigo luchando y busco realizar mis anhelos o mis metas que me propongo, pero es en base de estarme preparando todos los días. ¿Es Messi el mejor jugador de todos los tiempos? Es muy difícil, falso para mí. Falso, porque, okay. Primero, porque es muy difícil comparar las épocas. Entonces, antes que Pelé, a lo mejor había otros jugadores en Pelé y estaba Maradona y está. Hay muchos y son diferentes, son de gustos. Yo creo que comparar primero, no es comparativo porque no se dan en las mismas circunstancias, pero que es de los mejores en la historia, sí. Bueno, pero ahí está la explicación. Parece maraquero el tiempo, sí, pues, pero ahí anda. Cierto, falso, pero teniendo la perspectiva donde la veas. Pero le explicas exactamente qué es lo importante. A ver, ¿hay amigos en el fútbol? Sí, tienes amigos en el fútbol. Otros son conocidos, otros son compañeros. Eso es algo que me gusta mucho explicarlo con los grupos, ¿no? No necesariamente tiene que ser tu amigo, tu compañero. Pero sí es tu compañero y lo necesitas para trabajar y para hacer bien las cosas. Entonces hay que tener respeto, hay que tener unos códigos de comportamiento entre el grupo interesantes, importantes, que te den la convivencia diaria. ¿Te ves regresando a la selección? Mira, no es que me vea, pero son cosas que nunca voy a perder de vista. Pero primero creo que tienes que tener una regularidad en un proyecto para que puedas aspirar a volver a estar en un proyecto como selección nacional. ¿Eres musical? Me gusta escuchar música, de toda. Género. Tampoco soy tan conocedor. ¿Cuál género? De repente pongo clásica, de repente pongo rock. De los antiguos, de los 70s, 80s, que son... Me gusta más que el reggaetón y todo esto. ¿Malo para bailar? ¿O? Malo para bailar. Malo, pero nunca fui bueno para bailar. ¿Arritmado, por lo menos, o pues, qué? Me gusta. Es más, disfruto mucho a la gente que baila bien. Me da mucho gusto. Creo que es algo bastante agradable para la gente. La música saca el estrés, ¿no? Sí. Te ayuda. ¿Cantas o no cantas? No, hombre. Ni en la regadera. Ahí sí soy malísimo. Qué bueno que pateamos la pelota, si no, imagínate. ¿Te gustan las redes sociales? No soy adepto a las redes sociales. Sé que es algo que está de moda en todos lados, que se necesita de la comunicación, pero que tampoco es tan importante, ¿no? Si encuentras mucha información. ¿Son negativas o positivas? Depende. Las redes sociales. Hay de todo. Depende cómo quieran mandar el mensaje, ¿no? ¿La prensa ayuda o destruye? De las dos formas. Pues, cuando quiere ser constructiva, pone muy buena información, ayuda mucho. Cuando quiere, pues, es presionar y meter y sacan información desvirtuada. Entonces, es de las dos formas. ¿Eres de los mejores técnicos mexicanos? No. No me considero los mejores técnicos mexicanos, me refiero, sé que soy bueno, que he tenido logros. ¿Se vale decirlo? Sí, por supuesto. Pero creo que en la competencia todo está en el gusto de la gente, ¿no? Me considero uno bueno porque he tenido logros y he tenido cosas importantes, pero creo que todavía tengo mucho más por dar. ¿Se prepara el futbolista hoy en día como debe de ser? Yo creo que sí se prepara. Pero creo que los tiempos y las formas todavía exigen más para estar en niveles más altos. ¿Deslumbra el dinero? Quien no le da su real valor, sí. Cierto. Es cierto. Te ha tocado muchos casos ver, ¿no? A mí me ha tocado ver muchos casos también. Sí. De carreras que se van por la borda porque se deslumbran por el dinero. Sí, totalmente. Creo que eso es en cuestión de valores de cada persona. ¿La fama desequilibra? También te puedes equilibrar, pero también te puede ubicar. Entonces, todo está en cómo tú la aprecies y cómo te valoras como persona. ¿México llegará al quinto partido? En algún momento va a llegar al quinto partido, sí, seguro. ¿Cómo nos va a ir en este proceso? Espero que bien,
creo que cuando te tropiezas te ayuda mucho a que recapacites y que sepas por dónde es y cómo es y con quién es para poder hacer proyectos que te lleven a mejores instancias. Aquí seguimos. Muchas gracias a ustedes y es un placer. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar este capítulo, Chepo, aquí ubicados en un lugar donde pues, es muy especial para ti, ¿no? Trofeos que has obtenido, ¿no? Reconocimientos y aparte pasatiempos tuyos también, ¿no? Sí, la verdad que es parte de lo que ha sido mi vida, mi carrera y gustos, que también es parte de lo que hacemos cotidianamente y de lo que nos distrae y nos mantiene alertas, vivos. Yo no conocí esa parte de ti. Te gusta armar autos, ¿no? De colección. Sí. Sí, me gusta el modelismo y ya han salido algunas colecciones muy buenas que, bueno, ya con la pandemia ahí medio se cayó esa producción, pero sí me gusta, me entretienen mucho, aparte cosas muy meticulosas, hay que tenerle paciencia y me ayuda mucho también a controlar las cosas. Entonces yo tengo que ponerme a armar muchos, porque necesito también relajarme un poquito. Pero a ver, vamos a esta sección que es pues prácticamente ya los mensajes, ¿no? Que puedas dejar a la gente y pues son estos 5 consejos, ¿no? Que vamos del 5 al 1 y primero con 5 palabras que deberían de acompañar el camino al éxito. Híjole, es que el éxito es de todos los días, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que una de las cosas es el amor a lo que haces y por supuesto dentro de todo eso es la preparación que debes uh-huh. de tener. Y para prepararte pues necesitas mucha inversión, llámese tiempo, familia, dinero, sí, abstenerte de muchas cosas, ¿no? Y qué más, el esfuerzo que debes de tener para hacer las cosas, ¿no? Hay que hacerlo, gastas lo mismo en hacerlo bien que hacerlo mal, entonces hay que hacerlo con el mejor esfuerzo. Ahí está, salieron las 5. Y a ver, vámonos con 4 valores que consideras fundamentales. La honestidad, la lealtad. El tener dedicación, ¿no? De tener el tiempo sí, un poquito. La entrega que tienes, sí, para hacer las cosas. Sí, ahorita no se me vienen a la mente muchos, pero yo creo que todas las aptitudes que tienes buenas, que son valores importantes para... Pero sí, principalmente esa es la honestidad, la lealtad, la determinación, la disciplina. Entre sí, otras, ¿no? Porque ahí estarían también, bueno, los 3 hábitos, ¿no? Que todos deberíamos tener, ¿no? Sí, el hábito para mí, de levantarse temprano, de hacer ejercicio y de una buena alimentación. Básicos para todos. Ahí están los 3. 2 regalos a la humanidad que pudieras dar. ¿Cuáles serían? El mejor regalo que puede tener uno es entregarse, hacerlo todo al 100%. Les insisto, si vas a hacer una cosa... ¿Por qué hacerla medios chiles, como decimos vulgarmente? Uh-huh. Hay que hacerla con todo y cuesta lo mismo y el mismo esfuerzo y eso es lo que hace que haga diferencia, ¿no? Y cerramos con ese consejo, ¿no? Que impacte la vida de las personas que nos vean. Un consejo que ya ahorita lo has dejado claro en las palabras, pero a estas nuevas generaciones, a la gente que puede, ¿no? Soñar, ¿no? Que se pueden hacer las cosas. Sí, creo que mucha gente le llama, abstenerte de hacer las cosas, ¿no? Sacrificar. Yo creo que no es sacrificar, es invertir. Es hacer las cosas que a uno le gusta y tienes que dejar de hacer otras que a lo mejor también te gustan, pero que para lograr tus objetivos, el invertirle el tiempo y la dedicación y todo lo que se necesita es lo importante. Estar muy claros en lo que quiere uno para invertirle en el tiempo. Sí, y que hay sacrificios que hay que hacer para poder sí, conseguir las cosas. Pero pues uno nunca puede tener todo, ¿no? Entonces, unas por otras, y creo que el priorizar es importante para saber qué es a lo que le vas a invertir. Pues muchas gracias, Chepo. De nada, al contrario. Gracias por invitarnos. A ustedes por la invitación y para poder llegar con toda la gente que lo sigue. Nos vemos en el próximo en Constante Movimiento. Hágala.